despite how you feel, I've been keeping you tight. Quedat, que ja el tenim aquí, amb l'Enrique, que és de En Comú Podem. Bon dia. Bon dia. Bueno, sí. Hola. Bueno, jo sóc el Lluís, ella és la Núria. Jo sóc Quique, En Comú Podem. Això t'anava a preguntar. Quique, Enrique... Quique. Sí que nosaltres no et coneixíem encara, vull dir, és la primera vegada que ens trobem. Ets la novetat, com de Cardedeu, a lo que és sintonia política. Bueno, llevo 4 años picando piedra también en Cardedeu políticamente, lo que pasa es que es difícil hacer política fuera del ayuntamiento. Però com a cap de llista sí que és la teva primera vegada, per tant, amb nosaltres... Parlem en català, en castellà? Vosaltres en català i jo respondré en castellà. Val, perfecte. Perfecte. ¿Por qué hemos quedado aquí al centro de Cardedeu? Bueno, porque es el barrio donde yo vivo, es el barrio donde normalmente hago vida. Per conèixer-te més com a persona, suposo que estàs actiu a les xarxes socials, sí. O no? ¿Qué puc buscar, Enrique, qué més? No, si buscas Quique Fuentes, ¿sí? Te salgo, te sale mi Twitter, te sale mi Facebook. Pues jo me'n vaig a cotillejar una mica, et vale. Deixo amb el Lluís, que us conegueu a l'espai, que el coneguis a ell, i després ja vinc, parlem i... Ja veurem què passa. I si tens alguna cosa preparada. No? Alguna coseta. Vale. Bueno, molta sort, amb el Lluís. Bueno. Molt bé, doncs, Quique, la idea és que t'obris una mica en canal i que t'arribi a conèixer. Perfecte. Et coneixen a casa amb algun altre nom? Quique. Quique tothom, sí, segur, sí. Ni la iaia, ni no, ningú. No, Quique, Quique. Va. A mi nom és Enrique, però tot el món em diu Quique. Però quan et castiga la mare o el pare, és Enrique. Enrique. ¿Cómo te definirías? ¿Cómo vols que te conegui? Que esta sería la primera pregunta. Bueno, yo soy un chico normal de mi edad, de 37 años. Nacido aquí, bueno, nacido en Granollers, criado en Cardedeu, de padres inmigrantes, andaluces y aragoneses. Soy una persona tranquila, los nervios los llevo por dentro. Me cuesta ser extrovertido. No porque, sino, bueno, muchas veces porque para demostrar cómo yo soy eso tengo que tener una confianza en la persona, haberla conocido, haber demostrado una serie de valores, si no, no, me cuesta mucho abrirme. Ets dels pocs candidats que no té fills, sí. Per tant, llavors, els que no teniu fills, us pregunto una mica com han estat els pares, com us han educat, com ha estat l'educació a casa? Bueno, mis padres son de clase trabajadora. Bueno, mi padre falleció hace 10 años, pero bueno, mi madre también es de clase trabajadora, han trabajado los dos siempre, hemos tenido comercios en Cardedeu, hemos tenido una parada de charcutería en el mercado municipal durante 10 años, una frutería en los Estalvis, y bueno, mi padre era paleta, y hemos sido una clase, tener una educación de clase media, en el sentido de que no hemos tenido grandes lujos, pero nunca nos ha faltado de nada gracias al trabajo de mis padres. Siempre he tenido una educación muy... Siempre hemos tenido los valores claros en casa, es decir, no hemos tenido grandes lujos, pero nunca nos ha faltado nada, que era lo importante. ¿Qué feia las feinas a casa? Principalmente, como la época, era mi madre. I aquests rols han anat canviant en tu o en els teus germans? Sí, sí, sí. Poco a poco hemos ido recibiendo una educación más igualitaria. Cuesta porque el sistema siempre te acaba llevando a un sistema patriarcal, pero mi madre y mis hermanas lo han conseguido a la vuelta en casa. Ara vius sol? Qui conforma la unitat familiar? No, ara vivo con mi madre, con mi abuela y con mi gato. Per tant, qui mana a casa? El gat? Sí, por supuesto. Que és l'únic de casa que no es pot valdre per si sol, no? No, y aparte que manda y es el dueño de la casa. I en qüestió d'estudis acadèmics, has estudiat aquí a Cardedeu? Sí. Bueno, per tant, escola pública, perquè és el que tenim a Cardedeu. Exacto, sí. A quina escola? En Dolors Granés. Bueno, quasi tots... Els candidats hem estudiat a la Dolors Granés. Era el col·legi més gran d'aquest moment. Has coincidit amb algun candidat o recordes algun candidat a l'escola? Bueno, sí, a la Laia. La Laia és més pequeña que jo, però sí que jo coincidí con su hermano. Entonces, aparte, somos del mismo barrio. Yo en aquel momento me he criado los Estalvis, ella también estaba en los Estalvis, entonces hemos hecho vida, bueno, jugando en la plaza de los Estalvis. Hi ha sintonia política o tenen altres visions a casa? No. Fins i tot l'àvia? No, no, no. No, han ido haciendo el mismo camino político que yo. Sí, entonces han acabado la misma formación política que yo.
O sigui, estan tots dins de... Bueno, no, afiliats? No, no, no militen, però sí que tenen sintonia. O sigui, per tant, ja tens vots guanyats aquest sí. any. Sí, sí. Això va bé. Sí, sí. De les tasques de casa que et toquen fer tu, quina no t'agrada gens i quina és la que més gaudeixes? Mira, la que no me gusta hacer nada es planchar. Planchar me parece una cosa horrible. Per tant, ets dels que estén la roba de la forma correcta per intentar planchar el mínim? Sí, 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 o incluso comprar tejidos de que da igual que s'arruguen, que quedan bien. Pero porque es básicamente es que es una tarea que es un coñazo, que es muy aburrida. ¿Y la que te agradaría, la que te agrada más? Me gusta sí, barrer. ¿Sí? Sí, sí, porque pienso que es divertido. Ni rumba ni nada. Bueno, tengo una porque al tener el gato suelta mucho pelo, pero sí que es la tarea que me puede gustar más. ¿Y cuina? Eso sí, cocinar me gusta. Cocinar, ¿y me gusta. ¿Quién es el plato estrella? Pues mira, hubo una cosa que a veces tiene un nombre poco raro, que es el pollo a la Coca-Cola, que queda muy bien y tiene un sabor así mixto entre Coca-Cola y comida oriental, que está realmente bueno. Y a mis amigos, a mi familia les gusta y siempre me lo piden. ¿Y si no, un ou ferrat y endavant? Yo soy de los que considera que hacer huevos fritos es difícil, porque... Que te salga siempre en el mismo punto, que te salga con la puntilla, que te salga perfecto, es complicado. Entonces prefiero hacer otro tipo de platos que este, porque huevos fritos de los que todo el mundo dice que es fácil, pero luego son los más complicados de hacer. Tot això que parlàvem és la part familiar, la part que toca d'educació de casa, una miqueta la que ve de l'escola, com dèiem, escola pública. Sou una família gran, 5 germans, això ocupa temps. Normalment això és com el 50% de la nostra vida diària. Sí. L'altre 50% és la feina. Et sembla que fem el cafè que ens havíem promès? Perfecto. I parlem de feina i altres coses? Perfecto, sí, sí. Anem cap al cafè de la plaça. Bueno, habíamos hablado del 50% de la vida. Buenas, ¿qué quieres? Yo un café solo, por favor. Y para mí un café con leche, por favor. Merci. Te decía, hem parlat, 50% de la vida familiar i l'altre 50% del nostre dia el passem, malauradament, a la feina, normalment. ¿Tens feina actualment? Sí. Treballant? ¿De què treballes? Actualmente soy técnico de municipalismo en Pude, en Cataluña. ¿Y eso en qué es traslada? ¿Qué significa esta bueno, feina? Bueno, significa que estoy encima de 117 candidaturas a nivel de Cataluña, preparándoles las ayudándoles para que preparen las elecciones municipales. Y abans, porque això està sent molt divertit, els candidats que són més grans han tingut com una única feina i els que són més joves heu entrat en aquesta dinàmica de feines de subsistència, sí, de quan estàvem estudiant o quan necessitàvem diners. Quines feines has tingut? Bueno, yo he trabajado de todo. Aquí en el pueblo he trabajado durante 5 años como técnico de textil en una empresa hasta que hicieron un ERE y nos echaron a todos porque se la llevaron a China. He trabajado desde repartimiento de publicidad, el operador informático, que es mi profesión, programador, poniendo copas, bueno, haciendo clases particulares. Amb la feina actual que tens, si sortissis escollit alcalde de Cardedeu, es podria mantenir, la deixaries de banda, com funcionaria? No, no hay ningún problema, porque tengo la suerte de trabajar para el partido, se priorizan ciertas cosas, entonces si salgo elegido como alcalde, está claro que mi prioridad será el Ayuntamiento de Cardedeu y la ciudadanía de Cardedeu. Entonces, dejaría de trabajar para el partido. ¿Quines características ha de tener un alcalde? ¿Qué es ser alcalde? Yo lo que creo que tiene que ser un alcalde o incluso un regidor cualquiera es cercanía. O sea, de mi casa al ayuntamiento hay 5 minutos caminando, pues que tardes entre una hora, hora y cuarto en llegar, porque no paren de preguntarte cosas, de interesarte por cosas que estás haciendo, de fidarte o de reñirte. Es decir, una cercanía hacia el pueblo para que la institución no te saque de las dinámicas generales del pueblo, sino que sea la gente la que te diga, oye, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal, esto no lo hagas así porque para esto no te votemos. Ay, mira. Muchísimas gracias. Merci. ¿Qué más podríamos decir? ¿Quiénes altas características habría de tener un alcalde? Bueno, tiene que ser capaz de representar a todo el mundo.
decir, a la gente que te vote y a la gente que no. Y eso es importantísimo. ¿Qué le fa por al Quique de convertirse en alcalde? El peso de la responsabilidad. El peso de la responsabilidad es lo más grande que puede tener un alcalde. Es decir, el fallar a la gente, el tener unas expectativas de la ciudadanía y no cumplirlas. Eso es lo que a mí me aterra más como si fuera alcalde. I en el cas de que no surtis, quan no ets líder, quan no ets qui pot portar la veu que mana o qui decideix què es fa, com és el Quique en aquestes situacions d'inferioritat? Col·laborador, com sempre. 50% família, 50% feina, l'espai que ens queda pel mig, no? Aquelles hores lliures les fem són el nostre lleure, el nostre oci. Us hem preguntat a tots els candidats, abans de conèixer-vos en persona, una mica que ens donéssiu unes pistes. I m'has posat com a referència literària Jurassic Park, que no Parque Jurásico, Jurassic Park. Per què? I t'anava a preguntar de què va. Tothom ha vist la pel·lícula, però no tothom ha llegit el llibre. Bueno, primero porque cuando alguien pregunta un libro, siempre se puede buscar el libro para quedar bien. Es decir, como hace algunos otros políticos, Albert Rivera, por ejemplo, que habla de las obras de Kant y no se las ha leído. Pues yo básicamente digo Jurassic Park porque es un libro que a mí me ha marcado la infancia. Es decir, yo soy del 82, Jurassic Park se estrenó con el 92-93. Es decir, a mí me marcó la infancia, me marcó mi manera de ver, aparte de películas, de leer libros, de buscar cosas interesantes, de descubrir que con un libro te podías interesar por cosas tan... Eso es como los dinosaurios, que es un tema que a mí me ha apasionado bastante. De pequeño quise ser arqueólogo, por lo tanto, es un tema que me apasiona. Que... ¿Y por qué no nos hemos hecho arqueólogos? Bueno, primero porque... no me acabo de gustar un poco cómo iban los temas de la arqueología y estas cosas, y porque se cruzó por mi vida la informática, que es una de mis grandes pasiones. Tanto la programación como los diseño web, es una de mis grandes pasiones. L'altra referència, que no deu ser tan d'infància, és la pel·lícula, que és Persiguiendo a Amy. Persiguiendo a Amy. O sigui, Persiguiendo de Kevin Smith, perquè les pel·lícules de Kevin Smith després sempre s'ha de dir Kevin Smith. Sí. És com Quentin Tarantino. Sí, perquè tenen un sello de pel·lícula de sèrie B, de pel·lícula de poco presupuesto, pel·lícula que cuesta mucho de sacar de encima, la propia historia de Kevin Smith teniendo que vender su colección de cómics para poder rodar... Clerks, pues explica un poco cómo es su cine, ¿no? Y es un cine para adultos, es un cine muy mal hablado y es un cine que más allá de los chistes fáciles que hace, va más sobre la condición humana. ¿Y Persiguiendo a Amy exactamente de qué va? ¿Quién es la historia? Bueno, la historia es de un dibujante de cómics que se enamora de una chica que es bisexual, pero ella no ha admitido nunca que había estado antes con un hombre. Entonces, a él le provoca una serie de tensiones descubrir todo esto. Entonces, esto provoca un poco el límite del hombre, en este caso, de no aceptar lo desconocido, que es muy interesante. ¿Y cómo relaciona esta película con el Quique, los límites del hombre? De no hacer lo desconocido. Pues sí, hombre, tengo miedo a lo desconocido, pero es una de las cosas que he aprendido a tolerar y a imponerme con carácter y de ir hacia lo desconocido, de no tener miedo a lo desconocido, de incluso de ser capaz de adaptarme fácil a los nuevos retos. Pues mira, fem un repte. Anem a fer això de jugar a adaptar-nos. La meva idea és plantejar-te ara escenaris a Cardedeu i que tu t'adaptis a veure què és el que necessitaries. Per exemple, si ara tinguessis entre 16 i 20 i pocs anys i fossis un jove de Cardedeu, què li falta a Cardedeu? Què necessita? Què necessita el Quique en aquella edat en el Cardedeu d'ara? Bueno, hace falta en Cardedeu para la gente joven, hace falta estructuras de ocio. Ahí se ha creado la fustería, pero hace falta otro tipo de ocio de gente joven de 14 y 10 años que necesita salir, necesita ir de discotecas, necesita estar con los amigos tranquilamente, sin molestar a nadie más, pero simplemente tener su espacio. El Quique d'aquella edat necessitaria poder sortir de festa per Cardedeu, sí, i tenir un espai on prendre una copa, exacto, on escoltar la música que li agrada. Ens movem. El Quique d'ara,
que arribés el dia en què està perseguint la seva Amy, la Amy li fa cas, i decideixen establir-se a Cardedeu. Volem fer una família amb nens o només aquesta unitat més reduïda familiar? Què li fa falta a Cardedeu que no té Cardedeu, que necessita aquest Quique amb la seva Amy? Pisos de protecció. Se construyeron unos pisos hace unos años, funcionaron muy bien, yo tengo algún amigo que está viviendo allí, pero no hay una constancia más. Alquilar en Cardedeu es carísimo. I la gent gran? O sigui, del que vius amb l'àvia i amb la mare, si el Quique tingués 60, 70 anys, acabaria bé els seus dies aquí a Cardedeu? Bueno, haría falta replantearte un poco el Cardedeu en este sentido, porque sí que es verdad que tienen bastante ocio actualmente y se tendría que mejorar y hacer un ocio más barato hacia esa franja de población. Pero también faltaría tener unos pisos de cuidados, porque tal como está la sociedad hoy en día, está más envejecida que nunca. Quina edat tens per l'edat de calendari? De vaig néixer tal dia tal any i a dia d'avui el còmput em dona que tinc aquesta edat. Pues yo nací el 8 de febrero del 82 y tengo 37 años. Vale. Això és el que ens surt per calendari. Sí. Però d'edat mental i d'edat física, tens 38 o és més dispar? Bueno, mental no lo sé, no lo he hecho nunca el análisis de ver qué edad mental tengo. Física, hombre, podría estar mejor, sinceramente, podría estar mejor y podría tener mejor físico, claro. Dios, podría estar mejor, podría tener mejor físico. ¿Es algo que la gente puede juzgar si te haces alcalde? Si convertirte en alcalde fa que la teva vida es torni pública i que tothom pugui jutjar els aspectes sense ningun tipus de barrera? Bueno, sinceramente es una cosa que me daría igual. I no, el Quique no pateix perquè la gent pugui jutjar o mirar d'ell a través de les xarxes o del dia a dia? No, básicamente no tengo nada que ocultar. I no tens filtre o publiques tot a les xarxes? Hombre, siempre pienso lo que publico. Quedem una mica perquè dius, tomando un café, però jo ja me l'ho he acabat quasi i tu encara estàs a mig café. Així que frenem, ens relaxem, fem el café i ara quan l'acabem jo crec que anirem a buscar la Núria, que segur que ja té preparat el que tinguis preparat. Jo no me chivo, perquè seria feo, que ja se l'ha currat. Perfecto. Estàvem parlant de xarxes socials i a les xarxes ens acostumem a posar totes les coses que celebrem. A part d'una possible alcaldia, què celebra el Quique? Què li agrada celebrar? Hombre, las victorias del Barça. Bueno. Que ara estamos bastante bien en este aspecto. Y bueno, cualquier cosa, buena noticia que haya, incluso familiar. Cumpleaños. Bueno, todo tipo de celebraciones, ¿no? Bueno, pregunto lo de celebrar perquè una entitat, un element que li agrada celebrar totes les coses de Cardedeu és el Follet Verdet. No sé si saps qui és... No tengo... Follet Verdet, bueno, si tinguessis nens, molt possiblement et sonaria més. Follet Verdet és algú que ha estat a Cardedeu de tota la vida, des de la prehistòria ara, i ha celebrat des de la Revolució Tèxtil fins a... ha celebrat festes amb els gegants, amb els Diables de Foc. I jo et volia proposar fer-te uns contes com els del Follet Verdet, però amb el Follet Quique, i ubicar-te en diferents moments de Cardedeu, per exemple. Com seria? Les pàgines del Follet Quique i l'església de Cardedeu. Bueno, yo con la iglesia tengo poca relación. O sea, soy agnóstico y... Cuenta, que a mí estas páginas me van a gustar. Y entonces me cuesta mucho. Aparte tengo un problema con la institución. Más que, o sea, a los católicos y a cualquier gente que tenga cualquier tipo de fe, le respeto, pero a la institución de la iglesia, pues me cuesta mucho respetarla. Dicho esto, yo creo que es, aparte es un monumento muy bonito para Cardedeu, entonces yo lo respeto, pero no me verás nunca más si no fuera por obligación de ir a una comunión, a un bautizo o a un entierro. Es pot ser d'esquerres, socialista, treballador i cristià? Sí. Un altre conte que faríem és cap al mes de maig, el Follet Quique i la Fira de Sant Isidre.
com serien les pàgines d'aquest conte? Com vius tu la Fira de Sant Isidre? Bueno, pues me verías paseando, o sea, paseando, disfrutando de la mostra gastronómica de Cardedeu, que es una de las cosas más bonitas que tenemos en Cardedeu, viendo a todos los animales, los caballos, el desfile de moda. I ja per acabar, l'últim seria del maig passem a l'agost, Festa Grossa, Festa Major. Com seria el fullet Quique a la Festa Major? Com viu la Festa Major, Quique? Pues posiblemente por esta misma calle, paseando con los amigos, disfrutando de la música tanto del pulvorí como del garitu. No tenim predilecció, però no. No, altra. Yo voy dando vueltas. O sea, dando vueltas, disfrutando un poco de lo que es la vida de ocio de Cardedeu, que es poca, pero pasa que hay que aprovechar la que se hace en agosto. Y disfrutando un poco de la fiesta y viendo amigos y a gente que no veías durante todo el año porque todo el mundo está con su trabajo fuera de Cardedeu y aprovechas la fiesta mayor para poder verlos. Molt bé, pues yo, com qui diu, ja he acabat i tenim aquí a la Núria. Jo espero que amb mi hagis gaudit. Jo no sé si amb ella gaudiràs tant. Bueno, veremos. Què ens toca? És que he estat cotillejant i primer que volia fer unes coses aquí a terra, però ja no hi és, així que et deixo de azafata. Vale. Que vagis muntant mentre li faig unes preguntetes ràpides. Vale. I ara juguem. Molt bé. Jo us monto les bitlles aquí. Vale. He estat cotillejant i a més alguna cosa he sentit que ets informàtic. Sí. Hi ha algun estereotip amb els informàtics que sou uns friquis. ¿Et consideres un friki, sí, tu? Sí, sí, sí. Sí? Sin ningún problema. No, creo que ser friki hoy en día tampoco es tan mal visto. ¿Y friki de qué? ¿De qué cosas? Bueno, me gusta mucho las series, me gustan mucho los videojuegos. ¿Si te gusta estar más en casa que...? Depende. ¿Te da poco el sol? O... Intento que no. Intento salir a la calle, pero sí, depende. La cuestión no es salir por salir, sino ir a hacer algo. Pensé que podríamos hacer unas villas catalanas que son típicas de aquí y que nos dé un poco el sol, aunque hoy hay un poco de nube, sí. Y una mica de nubo, así que hacemos. Aparte, he visto que eres, que habías sido teleoperador. Sí. No sé si me puedes enseñar cómo se hace, o sea, ¿os dan tips básicos? Bueno, básicamente yo trabajé para una campaña de Danone, donde te llamaban para un concurso, porque sorteaban una consola y te llamaban y te daban los datos. Entonces, simplemente era recoger datos, no había mucho más misterio. No. No, ni una voz así que se pone... ¿Tú has sido teleoperador? No, pero volía trucar al teleoperador porque tenía un problema técnico. Tenim bitlles, pero no tenim bola. Así que haurem de llançar vale. Això. Val? Perfecto. Avisat el teleoperador, queda. Quique, son las mismas preguntas para todos siempre, así que te hago la primera. Vale. Entre los estalvis, Poble Sec o La Riera, ¿a cuál barrio te mudarías? Porque vives cerca del ayuntamiento, por tanto. Sí, vivo entre lo que es el centro y los estalvis, justamente la frontera del centro con los estalvis. Hombre, yo tendría más a irme a los estalvis, es mi barrio original. Y entonces... Hay buena conexión a internet, sí. Allí. Bueno, mira, es una de las cosas que no miraría nunca para saber, ¿no?, dónde voy a vivir, porque preferiría mirar otro tipo de cosas, de cómo es la gente y cómo me sentiría yo de recibido, que antes de que la conexión a internet. Seguro, eso, sí. Sin internet te irías a vivir allí. Sí, perfectamente. ¿Cómo hem de fer això? Llanceu a veure què tires i jo us ho torno a col·locar. Ve de tu, també, me quedo con esto. Ah, molt bé. Dos punts per aquí. I ara ha tornat a tirar ell. ¿Eres de los que se lleva revista al lavabo? No, me llevo el móvil. ¿Y si te tuvieras que llevar una revista entre la Vila, que es la de revista d'aquí de Cardedeu, el DOC, que és el document oficial de la Generalitat, o, jo què sé, el programa electoral de Ciudadanos o de Gent pel Canvi, qual te llevaries? No, me llevaría el de la Vila, por favor. No. ¿Sí? Sí. Seguro nadie se monja, nadie se llevaría no, un programa electoral. Es que los programas electorales son muy pesados de leer. Sí. Pero para saber qué hace tu... No sé, la gente que está en otros partidos. Bueno, pero eso ya me lo estudiaría bien en otro sitio. No en el lavabo, no sería el, lavabo. El sitio adecuado. ¿Estás a favor del abortamiento o en contra? ¿Del abortamiento? A favor. ¿Sí? ¿Y de la gente que está en contra? O sea, ¿tienes buena sintonía con esas personas? No. ¿Y de las mujeres que fuman cuando están embarazadas? Yo no sé tirar esto. A ver... Pienso que es una irresponsabilidad porque tienen, sí, porque tienen un bebé dentro, ¿no? Pero también está la libertad individual de cada uno. Tampoco me voy a decirle nada. ¿Porque tú fumas? Yo no fumo. ¿Pero toleras la gente que fuma? La tolero.
¿Te cuesta? La tolero, pero yo por mí el tabaco estaría prohibido. ¿Sí? Sí. O sea, si fueras presidente del gobierno, ¿prohibirías? O lo intentaría. Lo intentarías. También, aparte de teleoperador, repartiste publicidad. Sí. Flyers. ¿Flyers de discoteca o de...? No, en este caso era para un estudio de arquitectura de Llinars del Vallès. O sea, solo fue una vez. Bueno, el partido también para campañas electorales, pero justamente flyers de publicidad creo que solamente esta vez. ¿Has ligado repartiendo flyers? No. ¿No? ¿Nunca dejaste el de teléfono apuntado ni nada en el flyer? ¿En parejas, o sea, ahora no sé si tienes, pero has tenido de piquitos o de alguna cosa más? No, yo soy más de cosas serias. Ahora no tengo pareja, pero sí que he tenido parejas serias, sí. ¿Y cuando eras más joven, no sé, de asiento de detrás del coche o no? Bueno, sí, sí, sí. ¿Con o sin cinturón? Depende de lo que esté haciendo. ¿Con o sin cinturón? ¿Eh? Con cinturón. Y para acabar ya, ¿has cometido alguna ilegalidad confesable o inconfesable? Sí, he trabajado en negro. ¿Sí? Sí. ¿Y alguna cosa, en plan, como eres informático, se dice hackers y así, yo no entiendo de este mundo, pero no sé si alguna cosa relacionada con el mundo de Internet? Bueno, entrar en ordenadores de amigos simplemente para hacerles la broma de abrirles el CD, estando yo en mi casa, para asustarles, pero así grandes delitos informáticos no he hecho. Vaya, vale. Bueno, ya te he dicho, treballar en negre, confesat así a lo loco. Como cualquier persona de mi edad. Tampoco es una gran novedad. De la mía también. Sí. No. Abans de que tiris per última vegada les bitlles, a veure quina és l'última puntuació que fas, jo crec que t'hem pogut conèixer bastant bé amb aquest passeig que hem fet, el cafè, i ara amb les preguntes de la Núria. Jo m'he quedat molt content. Però la pròxima vegada que surtis a Televisió de Cardedeu, després d'aquesta entrevista més informal, ja serà per parlar com a candidat a l'alcaldia de Cardedeu. Llavors, volíem saber per què el Quique va decidir entrar en política. Bueno, yo decidí... Va a ser un tópico, ¿eh? Un tópico, en este caso, real, pero va a ser un tópico de la gente de izquierdas, ¿no? Y sobre todo de mi partido. Pero yo me vi reflejado en el 15M. O sea, yo participé en el 15M, fui una de las personas indignadas en Cardedeu, participé en el movimiento de la Plaza Cataluña, y me indignaron mucho porque yo sí que era votante del Partido Socialista en aquel momento, pero veía que mi generación no tenía futuro, no tenía capacidad para poder irse de casa de los padres, no podía buscar un trabajo digno, y decidí que, o lo típico, ¿no? O haces política o te la hacen, ¿no? Entonces decidí hacer política. Entonces surgió todo el movimiento de Podemos a nivel estatal, me interesé, empecé a participar en el círculo de Podemos de Cardedeu, llevamos 4 años reuniéndonos, haciendo cosas políticas a nivel de Cataluña, a nivel de Cardedeu. Tuve la oportunidad de participar en la dirección catalana de mi partido. Y ahora mismo estoy como trabajador en el partido. Entonces, lo que me ha motivado a mí es conseguir cosas para la ciudadanía. Es decir, simplemente es tener una vida mejor. Conseguir que la gente pueda tener una vida mejor. Bueno, no es poc motiu ni es poca cosa. Ni la Núria ni jo votem a Cardedeu, per tant, avui amb nosaltres no has guanyat vots. No hi ha ningú problema. Però parlàvem al principi, que et costava potser obrir-te fins que no coneixies bé la persona. T'has sentit còmode de la principi final? Sí, jo m'he sentit còmode, sí. Sí? Creus que t'has obert, que hem pogut conèixer el Quique i que la gent de casa sabrà qui és el Quique? Sí, jo crec que sí. Doncs jo crec que podem acabar l'entrevista tirant les bitlles que queden.